¿Sí? Buenos días, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Buenos días. ¿Qué se les ofrece? No, mire, yo le venía a decir que porque usted está parqueado acá, si enfrente hay un estacionamiento y puede salir cualquier vehículo en cualquier momento. Bueno, señorita, yo siempre me parqueo acá y de ahí casi no sale ningún vehículo. No, pero además, es que... yo conozco, disculpe que le interrumpa, yo conozco a los dueños del establecimiento y no hay ningún problema. Eso no es problema mío. Norma, Norma. O sea, que siempre se estaciona acá, o sea, que no es una multa, son varias. Mire, eso es ilegal, amigo, por si usted no lo sabe. Y puede llevar bastante dinerito hasta llevarme además, la camioneta, que es lamentable, porque está muy... Yo sé que eso es un estacionamiento, pero ahí no estaba ese cartel. ¿Cómo que no? Ese cartel no estaba ahí, porque yo siempre me parqueo acá y yo estoy diciendo que eso no estaba ahí. Vaya a tocarle a ver si tiene polvo, vaya. ¿Ah? Yo lo veo ahí bastante viejo y yo he pasado varias veces por aquí y yo lo veo. Señorita, le estoy diciendo que eso no estaba ahí. ¿Sabe qué? Déjeme hacer una llamada, ¿sí? ¿Perdón? Que me deje hacer una llamada. No, es que usted no va a llamar a nadie. Aquí el oficial soy yo y yo sé lo que tengo que hacer. Así que me acompañe. Pero... Que me acompañe. Señorita. A ver. Dígame cómo vamos a solucionar el problemita. Pues yo quiero que me diga usted. Yo le estoy diciendo que ese cartel no estaba ahí. Pero es que eso no es problema mío, señor. Yo soy un oficial. Yo estoy haciendo mi trabajo y más bien estoy intentando ayudándolo. O sea, estoy intentando ayudar, pero es que usted no se deja. Usted no va a llamar a nadie porque eso no es problema mío. Pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo me está diciendo que me está dejando que ayudarme? Pero si tengo que llamar a las personas que viven ahí y ellas me van a ayudar. No se puede. ¿Cómo? No mire, se puede. Yo le voy a explicar una cosa. Yo vivo allá. ¿Y por qué no la pone allá? Entonces, si usted vive allá. Porque por allí sí pasa. Ah, peor todavía, imagínese. Ni siquiera. Lo está poniendo en. Todo en orden para acá. Ni siquiera es su casa. Él vive en la esquina y la pone ahí. No. Muchas multas. Es tanto dinero que creo que me va a tener que llevar la camioneta. ¿Cómo que se va a llevar la camioneta? Claro que no. Le estoy diciendo que ese cartel no estaba ahí. Simplemente déjeme llamar a las personas que viven ahí y ya. Que usted no va a llamar a nadie. Dame un momentico. Acompáñame. Ahora usted. Dígame. Dígame. Joven, me va a tocar llevarme detenido ese carro. ¿Cómo que se...? Señorita, ya le dije como le dije a su amiga. Ese cartel no estaba ahí. Dígame, ¿cómo podemos resolverlo? Bueno, dígame usted, ¿qué propone? Pues la verdad yo no quiero que se lleven en mi camioneta, pero vamos a hacer una cosa, ¿sí? Yo en realidad no tengo mucho, pero les puedo dar esto. No, señor, eso no alcanza ni para la grúa para llevar. Claro que sí. Vamos a hacer una cosa. Habla con ella y dile que eso es lo que les puedo dar. Veamos a hacer una cosa. Haga una llamada. Llame a algún familiar o algo que le puedan colaborar con eso, porque honestamente eso casi no alcanza. Entonces, necesito que por favor haga esa llamada y ahí miramos cómo podemos cuadrar. Bueno, pero de todas formas le dice y cuadramos algo, ¿sí? Llame y después de eso miramos qué podemos hacer. ¿Listo? ¿Sacaste algo? Nada. ¿No le pudiste sacar nada? Nada, y están esos familiares, a ver si pues está llamando a los familiares. ¿Y si le metiste el objetico en la camioneta? No, es que se ve que tiene plata, es que le vamos a sacar mucho billete. Sí, claro, sino es que por eso yo dije que llamara a los familiares o algo, porque puede que no sea, está muy jovencito. Se ve que es más mano dura, porque si no yo hubiese soltado por ese camionetón, ¿cómo no va a tener plata? Claro, lo que hacemos es fiesta con toda esa plata. ¿Qué, mijo? ¿Qué más? Hermano, mira. ¿Cómo va? Es que tengo un problema acá con unas chicas de la policía porque me estacioné frente a un estacionamiento. Entonces ellas me quieren meter una multa porque supuestamente había un cartel que decía pare, pero es que no se podía estacionar. Pero yo no, ese cartel nunca había estado ahí, no sé por qué, no sé qué hace ahí en realidad. Entonces ahora se quieren llevar la camioneta. Y necesito más dinero porque me dijeron que si no les daba más dinero se iban a llevar la camioneta. A ver, ¿cómo así que dinero? No les vaya a dar ni un solo peso, ¿listo? Bueno. No les vaya a dar ni un solo peso. Espérenme que yo llegue y yo ya miro ya cómo soluciono con ellos. Pero yo estoy acá, frente al parqueadero, tú sabes. Listo, ahí en la casa. Sí, cerca de la casa. Listo, ya voy pues. A ver qué pudo hacer. Cuénteme, ¿qué pudo solucionar? ¿Quieren la verdad o quieren la mentira?
Ah, estamos jugando aquí, pues perdiendo el tiempo. No, en realidad no pude encontrar el dinero. Ay, señor. Le cuento que usted está en graves problemas. Gravísimos. Señorita, pero no es mi culpa que no pueda conseguir el dinero. Pero es que no es solo por el dinero. Acabamos de inspeccionar ese carro y encontramos un artefacto ilegal. ¿Qué? Así como lo escucha. ¿Qué artefacto ilegal? A ver, señor. Cuénteme usted qué es esto que nosotras conseguimos acá. No, no, ya va. Eso no es mío. No es suyo. No, es mío. ¿Qué es tuyo, es tuyo. No, le estoy diciendo que eso no es mío. Le estoy diciendo, señorita, eso no es mío. Mire, que ahora sí está en graves problemas. Yo lo quería ayudar, no voy a poder. O consiga el dinero o me voy a tener que llevar su hermosa camionetica, que no era la opción. Y usted también tiene que ir preso, porque imagínese, esto es súper ilegal. Ya me voy a tener que llamar a mis mayores para comentarle este caso, a ver qué quieren hacer con usted. A menos de que usted solucione con nosotras dos y el problema no se vaya a mayores. Usted, pues usted ve. Señorita, les estoy diciendo que eso no es mío. Seguramente alguien lo colocó ahí. O ustedes lo colocaron ahí. ¿Perdón? Usted está insinuando de que fuimos nosotros, mejor dicho, le está afirmando. Es que no pudo haber sido más nadie, si no hay... Acusar a la autoridad de un delito también es ilegal, señor, por si usted no lo sabía. No, señor. Ya van tres normas incumplidas. Pero dígame, ¿qué tengo que hacer para que me deje...? Ya, me consiga plata y soluciona con nosotros y ya, menos que usted quiere que yo llame a los comandantes, a los mayores, a ver qué pueden hacer con esa camionetica y solucionar con usted. Voy a volver a llamar. ¿Y puedes volver sobre eso? Ven, no llames a nadie. Yo vi cuando ella metió eso ahí. Sí, mejor llama y soluciona. ¿Y tú quién eres, más o menos? Sí, yo vi. Ah, no, cámara de seguridad, te llaman ahora, pues. Ya va. ¿Tú viste que ella metió eso ahí? Sí. Yo se los dije. Ellas te quieren robar. Yo se los ¿sabes dije. ¿Sabes de qué estás hablando? Sí. Yo se los eso dije. Eso es calumnia y es una norma que estás incumpliendo. Yo lo que voy a hacer es a llamar a la policía. ¿Perdón? Que voy a llamar a la policía. Mire, para que... Mire, señor, usted no va a llamar absolutamente a nadie, así que me permite, ya que yo quise colaborar con usted, pero como usted no, nunca se dejó... Pero venga, porque se lo va a llevar. Señorita, no, y usted señorita, también va. Señorita, ¿pero por qué? Pero ya va. Pero si yo vi lo que ustedes hicieron. Pero señorita. ¿Cómo así? ¿Usted qué me está haciendo? No. Eso es abuso a la autoridad. Señorita, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo usted? Me permite. Así que vamos. Y ustedes se quedan tranquilitos. No, pero caminen, es que no caminen. No sé por qué me estás señorita. Pero señorita. A ver. No, se me sientan, se me sientan, se me sientan. Bueno, ya, pero ya. Ahí. Ya. Ustedes salen acá. Y entonces. Eso es una nos tiene que tirar al piso. No, falta grave la que ustedes están cometiendo. Agradezcan que lo estoy poniendo en la sombrita. Si no quieren que lo pongan en el pleno sol. Cambio. Ustedes me dicen. Sol. Y si se portan mal, allá van a dar. Debiendo, ¿qué es? Aparte de que hacen esos delitos. Y bueno, y usted por metiche. Se están quejando. A que ustedes agradezcan que no están en un calabozo ya. Agradezcan porque usted, un arma legal. Y usted, metiche y mentirosa, yo imagínense. Sabía. Pero ustedes las que metieron eso ahí. Sí, es que fueron ellas, yo las vi. Mejor son lo sí que quieren es plata. Quédense ahí quietecitos, por favor. Vamos a ver cómo solucionamos, a ver qué pienso hacer con ustedes, porque la verdad ya, colmaron mi paciencia. ¿Cómo? Gracias por tu ayuda, pero todo va a estar bien. No, es que yo las vi, yo vi que ellas hicieron bien eso. Mira, él es mi hermano, y él es el jefe de ellas. Es que nos ayude. Sí, todo va a estar bien. Compañeras, ¿cómo están? Mi sargento, ¿cómo está? Excelente. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la cosa por acá? Muy bien, señor. ¿Sin novedad? ¿Ninguna novedad? Uh-uh. Excelente trabajo como siempre. Bueno, me vine por acá a hacer guardia para ver cómo estaba todo. No, todo perfecto. Puede seguir su camino sin ningún problema, sin preocupación, sargento. Todo en orden, señor. Hágame un favor, compañera. Búsqueme una tiendita, ya que usted por acá se conoce por ser tan honesta. Tráigame una agüita, por favor. Sí. Una, dos. Una. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo está todo por acá? ¿Muy bien? No, todo en orden, señor. ¿Qué pasó con los que están allí esposados? Ah, no, nada. Hagamos algo. Ese man se ve de mucha plata. Vamos a sacarle alguito. ¿O ya le sacó algo? No, señor, ¿cómo se le ocurre? Nada. Tranquila, confía en mí. Yo no soy su compañero, pues. Tranquila.
Bueno, sí, pero vea, nada más me pudieron dar eso. Pero pues ellos van a llamar ahí unos familiares y si algo lo podemos partir entre los tres. Hay que sacarles más. Estas oportunidades no se dan todos los días. Vea ese man el carro que tiene. Tiene mucha plata. Hay que sacarle más. Listo, ya, tenga más bien. No, vaya acá, guardia. Que no se nos vayan a volar. Listo. Sí, señor. Mi sargento, no pude conseguir ninguna tienda. Es mediodía, ya todas están cerradas. Ah, bueno, está haciendo mucho calor, pero nada que hacer. A ver, cuénteme algo más bien. ¿Cómo vamos a repartir la plata que no tiene? No, sargento, no. Nosotros no hemos obtenido ninguna plata. ¿Cómo que no? No, el señor no pudo conseguir nada. Esto me lo dio su compañero, que ya le habían dado algo. No, pero es que ella me dijo que no había conseguido nada. Zapa, mentirosa. Su compañera me dijo que ellas le dieron esto y que están llamando para conseguir más. Sí, sargento, y vamos a conseguir más. ¿Cuánto quiere que consigamos? Hay que sacarle porque esa oportunidad no sea tiene todos plata, los días. ¿Verdad? Tiene un carro bonito, hay que sacarle más. Listo, vamos a hacer el trabajo bien hecho. Se les está acabando el tiempo. Entonces, por favor, no los veo llamando. Más o menos como que tú le sacaste plata a él y no me dijiste nada, más o menos por qué. No, pero también no me vas a ver la cara de esto. ¿Ah? Y ahora por tu esto vamos a tener que compartir la plata también con el sargento, ¿no? Ya no son dos, somos tres. Pero ey, relájese que lo relájese, podemos, claro. No podemos partir entre las tres. Cállese. Déjeme, yo me ocupo. Cállese. Y entonces, llamando. Usted no sabe hacer nada. Voy a conseguir más platas. Ey, voy a llamar para que podamos solucionar, ¿sí? Llame. Nada. Aló. Hola. Sí, ¿con quién hablo? Mira, es que en estos momentos estamos acá unos oficiales de policía y tenemos retenido a uno de sus familiares. Hermano. Sí. Resulta que necesitamos $1,000 para poder soltar. ¿Aló? Ay, no, ¿cómo así? $1,000? No, yo no tengo... No, $1,000 no, señor, disculpe, es que mi compañera se equivocó. 10,000 es lo que necesitamos. Ah, no, si usted quiere seguirlo viendo, ¿no? Si usted no lo quiere ver más nunca, pues me avisa que yo me encargo, si usted no paga. No, tranquila, yo voy a hacer todo lo posible para conseguir esa plata. Le conviene. Ah, y en menos de 24 horas, porque si no, la verdad, no me sirve. Demasiado tiempo. ¿Aló? Me colgó este pendejo. Señoritas, ¿eh? ¿Cómo les parece que me acabaron de llamar a extorsión? Más raro. Qué extraño. Háganme un favor ya mismo. Les quitan las esposas a ellos ya. No, señor, pero es que yo les quiero sacar la plática. Entonces, ¿cómo hacemos o qué? La plata me la van a sacar a mí. Ustedes me acabaron de llamar. Quiten las esposas ya. Tranquilo, hermanito, que todo va a estar bien. Están extorsionando a mi hermano. Préstame las llaves. ¿Eh? Préstame las llaves. Pero es que son mis llaves. Préstame las llaves. Las esposas. Estas esposas se las van a colocar ustedes ya. ¿Perdón? Pero... ¿Perdón? No, es que usted está muy equivocada. Eso fue un error. Lo que pasa es que él tenía una... ahí, pues... Eso es ahí. Otra cosa, que también me querían meter en la... Mírala, ya está. No. Pero... No. Pásenme la mano. Ya. ¿Verdad que no? Ustedes se van a colocar estas esposas ya mismo. ¡Quieta! O sea, que resistirse es peor. Usted. Pero mis padres. Ay, ¿pero qué? Ustedes saben muy bien cómo la pagan las estor... Caminen. En la camioneta me esperan. Por tu culpa, estúpido. Muy bien, hermanito. Gracias. Me salvaste otra vez. Tranquilo, ¿sabes que somos ella, si no hubiese sido por ella, de verdad que no lo hubiesen llevado. Porque ella muchas gracias. Bueno, nada que hacer. No se metan más en problemas, ¿listo? Ya le di la plata. Vamos para que solucionemos esto con esta gente. Si quieres, póntate, ¿sí? ¿Y ellas también? Ellas van atrás.
Al final es tu camioneta, ¿no? Vamos. Aminen, aminen. Sí, estoy con inglés.